Vamos ahora a otro tipo de arte y es que tenemos unos cuadros muy bonitos y un moda también que tenemos al lado una firma que han creado dos chicas maravillosas, trabajadoras y bueno, con muy creativas. Pues se han creado por los nombres de ellas han creado la firma que se llama pues Lala y Coles, aunque hemos hablado con Chris y con Nancy. Vamos a hablar cada una de ellas porque Nancy, por ejemplo, ya la conocíamos antes y ella pues crea unos cuadros, esculturas maravillosas con Swarovski, pero con una paciencia porque pone piedrecita una por una y piensa que tiene, bueno, pues cientos y cientos de piedrecitas de Swarovski, de cristales de Swarovski y que bueno, hemos estado en su nuevo boutique artística, en su nuevo centro y que está en Montevirri y hemos visitado, la verdad es que te dan ganas de ponértelo todo, de las gafas, los complementos, te dan ganas de verdad de salir de allí pues con todo puesto porque es una maravilla. Y ahora que también la moda, pues también tenemos que estar cómoda, pues incluso una zapatilla de deporte, con estos cristales de Swarovski va una, aunque sea una gala de lujo, bueno, pues sí, porque son muy bonitos. Yo le deseo mucha suerte porque están empezando con este proyecto y bueno, yo creo que sí, porque ya sabes que hoy día también que ellos van a enfocar a internet y en internet hoy día pues se vende todo, así que yo creo que van a tener también suerte y tiene su tienda para que la gente la visite y es mejor ver las cosas, tocarla, probándola, ¿verdad? Yo soy de ir a la calle y de visitar las tiendas, ¿eh? Más que de hacer compras online, porque lo que se ve, ¿no? Dice lo como Santo Tomás con el dedo en la llaga. Pues exacto, vamos a felicitarla directamente y hablar con ellas. La Boutique del Arte se encuentra en Montevillar y hemos descubierto una tienda única que no he visto nunca antes y es muy de Marbella esta tienda, muy del glamour. Es una tienda muy especial para personas con gustos exquisitos. Y bueno, vamos a hablar con las artistas. Bueno, nos falta una socia, nos falta la mitad de la tienda, que bueno, pero vamos a hablar con ella que ya la conocíamos antes. Es una gran artista y que siempre nos ha deslumbrado por sus obras, el brillo que hay en ella. Bueno, pues vamos a hablar con Nancy Lala, que es también su nombre artístico, y que nos habla de este nuevo proyecto, aunque ya lleva trabajando muchos años, lo lleva, vamos, en la sangre, crear arte. Y bueno, pues le doy también la enhorabuena. Hace unos días que inauguraste, no pude venir, se me pasó el día, pero hoy estoy aquí y te doy la enhorabuena y te felicito por ello y a tu socia que no está, pero que también hablaremos otro Sí, día con ella, ¿no? gracias, gracias. Bueno, cuéntame cómo ha surgido este proyecto. Bueno, yo muchas veces yo quiero abrir una galería, una showroom con mi trabajo y yo estaba hablando con mi amiga y un día nosotros dice, ¿por qué no abrir una taller, un concepto nuevo? Que aquí en Marbella no está, solo tiendas y galerías separadas y nosotros conjunto el proyecto como una galería de arte y un showroom, porque todos los productos aquí en la tienda son hechos de mano y exclusivo y original. Y bueno, nosotros estamos buscando para una local y la más importante, la local tiene mucho espacio de parking, porque es muy importante, es que tú sabes que aquí en Marbella es difícil para... Sí, para aparcar Sí, es complicado. muy Y aquí no hay complicado. problema, puedes Aquí, aparcar. claro, aquí no hay problema, aquí tranquilo, muy tranquilo, todo, hay parking suficiente. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de tu colección, porque tienes artículos nuevos que nunca había visto, como es el leopardo. Y bueno, me gustaría que me definieras un poco más lo que podemos encontrar aquí en la galería, y porque es también una boutique llena de cosas de arte.
complementos y de todo. Sí. Pero vamos a hablar un poco de tus obras. Ok, sí. Yo soy un gran fan de Cartier. Me encanta el joyería de Cartier. Y mi favorito animal es un leopardo. Y yo buscando por un leopardo por mucho tiempo. Y en un día yo encuentro esta leopardo y yo dice, yo necesito una chaqueta de Swarovski. Y bueno, yo diseñas su chaqueta con los cristales de Swarovski en colores claro y black diamond. Yo trabajo en él más de 100 horas cada día, 12 horas, para poner cada cristal una por una, con mucho técnico muy complicado, porque es muy, perfecto. Es muy delicado también. Yo trabajo en su cara. Dos días para los detalles, todo. Sí, sí, sí. Él tiene 42,000 piedras de Swarovski en total. Sí, mucho, mucho, una por una. Y eso me encanta, es muy precioso. Peso mucho. Pero bueno, si estáis decorando cualquier espacio, yo creo en cualquier sitio que esté decorando te cambia por completo. Oh, eso, yo sabe que su dueño es aquí. Él está esperando por su dueño. Necesito una casa grande con una muy fuerte luz, solo él en una one wall. Mueble bonito. Sí. Es precioso. Mucha fuerza, pues yo sí. Creo que te va a dar también mucha suerte aquí para local, ¿eh? Sí. Porque tiene una cara como, ¿sabes? Sí. Diciendo, aquí estoy yo. Aquí, exactamente. Es precioso, sí, buena. Sí. Pero además, fíjate todas las piezas tan bonitas que tiene aquí como un Buda. Esta Buda se llama urna. Y en. perdona. El Buda tiene una energía que cuando tú rub the belly, ¿cómo se llama? Toca la barriga, claro, tú recibes fortuna. Por eso esta pieza tiene muchos dólares en su. Sí, sí, su vestido. Sí, exacto, pues, exacto. Vamos a tocar la barriga por si acaso. Sí. Hay que venir a la tienda a tocar la barriguita del Buda, ¿eh? Sí. Bueno, además otras piezas muy originales porque... Sí, el Christian Louboutin es una diseñadora, un designer. Tiene zapatos, la más famosa, de Red Sole Bottom Shoes. Y yo... Siempre tiene una sueña para comprar una par de zapatos, pero son muy caros. Y yo dije, ok, bueno, yo comprar one pair son más de 1,000 euros, sin piedras. Y yo, es como la princesa, los zapatos de una princesa. Y el piedra, yo elegí de Swarovski, es una piedra como un efecto de rainbow. Y yo poner todos los cristales muy pequeños, un tamaño muy pequeño, y en este zapato para dar el efecto que tienes ahora, porque si poner más grandes no es tan bonito, es mucho más trabajo. Yo trabajo casi 2 semanas en esta par para poner. El resultado es maravilloso. Mira, sí. El tacón, hasta el tacón que es de aguja, un tacón de aguja. Mira el zapato que da, que es una joya. Sí. Es que cada cosa es una joya. Sí, estos zapatos es para es para imponer en el armario. Es con, especial. Es como collectible. Todas las cosas tienen un certificado y un número. También para coleccionistas, claro. Para coleccionistas, sí. Absolutamente. Es una maravilla. El color se llama como una rainbow efecto, sí, porque pues, parece muchos colores. Sí, bueno, se ve como champán, dorado, se ve claro, de todo. Sí. Sí, y para ti quizás es tu pieza preferida, ¿no? Porque por el recuerdo de haber querido tener siempre unos zapatos así, ¿no? Sí. Es casi tu pieza
favorita. Sí, ¿no? Oh, mi ojo siempre es enamorado cuando yo miro cosas con Bría. Eso lo tienes ahí, como otras piezas que tienes ahí, como un perrito también muy bonito, Nancy, tienes ahí, es un perrito, ¿no? Sí. Sí, porque aquí hay muchos amantes también de los animales. Entonces, fijaros también, es un perrito precioso, mira, ve también, qué sí. bonito. Es inspired by un el artista de Balloon Dog es un artista de Holanda y yo quiero hacer una pieza para dedicarte, es un original pieza de él, del artista, pero yo quiero poner los cristales de Swarovski en una pieza porque me parece muy bonito. Claro, realza mucho más. Es mucho más bonito, claro que sí. Y luego vemos, he dicho que hay también la tienda, aparte de pues toda esta colección de arte, los cuadros, que también, bueno, fijaros qué cuadros más bonitos tiene. Yo ya conocí algunos de tus obras en otra galería, pero ahora al tenerlo tú aquí como que se ve mejor, porque se ve como más exclusivo y, y te paras mucho más, la mirada te atrae, ¿no? Te atrae la mirada que lo vea, ¿no? Y tiene cosas muy bonitas. ¿Quieres explicarme alguno de ellos? Sí, los cuadros son también comisiones. Yo puedo trabajar en comisiones de si una collector quiere una pieza original, puedes un portrait o algo de su favorite car. Sí. Y estas tienen números también. Esta tiene 5 piezas en todo el mundo. Si los 5 son vendidos, no tiene más, son también únicos. Todo tiene certificado y original de Swarovski, con piedras de Swarovski. Y el tu recuerdo el grande, Passion for Fashion, claro. Está vendido. Oh, y, buena. Sí, y ahora hay making una otra con un color plata y negro. Claro, yo estábamos comentando antes que pues el extranjero invierte mucho en arte, le gusta mucho hacer inversiones, en vez de guardar el dinero en el banco, pues comprar una obra de arte luego se revaloriza más que el dinero que te deja el banco. Entonces es muy importante, la gente ahora pues compra mucho arte. Sí, el arte siempre es subir en valor, claro. Siempre, y también mi nombre, porque ahora tengo dos oportunidades. Yo tengo una exhibición en París con el grande grupo de artistas, cantantes hip-hop, Wu-Tang Clan, y esta pieza es en todo el mundo, en un libre de collectible de Wu-Tang Clan. Y también una galería de New York tiene una obra de Lala. ¿Tu nombre? Mi nombre. Y en diciembre yo ir para Miami, para Spectrum Miami, es un grande evento de arte en Miami, en una exhibición. Del sí. Un artista que va subiendo claro. A lo más alto, me alegro mucho. Y luego pues decíamos que la tienda también es un lugar donde exponer, pero también tus obras también se venden mucho por internet. La tienda, la otra parte del showroom tiene un parte de comercial. Comercial también con cosas de hecho mano, por ejemplo, para un público por todo, un precio por todo. Estas no son los originales cristales de Swarovski, son una piedra de cristal con buena alta calidad y también todo hecho a mano. Y son de zapatos, de joyerías, de ropas, bikinis, todo. Y ahora yo y Coles está negociando con una company de rental cars para hacer un coche con cristales. El dueño está decir si él quiere Swarovski o un piedra normal, porque el diferencia de precio es muy muy grande. Y él quiere el chico quiere alquilar esta coche en Marbella con todas piedras de Swarovski. Pronto estamos en Puerto Banús, circulando por aquí. Claro, muy pronto nosotros vamos a tener en Marbella aquí una coche de Swarovski con piedras llena de Swarovski. Está en proceso. Bueno, ya veo
que te atreves con todo, no tienes impedimento a nada, todo es muy atrevida. Tú puedes poner cristales en todo. No hay un limitation in your imagination. No hay una limitación. Cada cosa. Entonces, cada cosa. Y bueno, tenemos que hablar, también no quiero que se me olvide, de tu taller. Porque la persona a lo mejor que diga, no, eso es imposible, no puede estar poniendo piedrecita, piedrecita, una a una, pues puede venir a que te vean aquí trabajar en tu taller. Sí. Que tienes un taller que aquí mismo haces tus piezas. Sí, nosotros, yo y Cristina Coles, mi socio, nosotros hacer aquí una producción en el taller. Si, por ejemplo, la cliente quiere hacer otro color o una cosa personalizado, no necesito comprar inmediatamente aquí, puedes comprar en una otra tienda, no sé, no importa qué tienda es. Nosotros mirando el producto y el cliente choose, como se elegir el color, y nosotros hacer el producto aquí en el taller. Claro, por ejemplo, un teléfono sí. móvil. Hay gente que dice, ah, pues yo quiero decorar mi móvil, quiero tenerlo personalizado, incluso con el nombre, pero en Swarovski, pues puede venir aquí, que son no existe en otro lugar. Yo creo que es la única tienda. No, sí. No, aquí en Marbella sí es. Sí, no, nosotros son la única, sí. Pues, es muy importante, vamos a recordar ahora la dirección, dónde está ahí, vuestra página web, para la persona que nos estén viendo, que sepa dónde venir. Sí, la página web es in construction, se llama lalaandcoles.com, y creo que en un mes está casi listo, porque nosotros quiero una página muy bonito, claro, completo, claro. Es muy importante, y también la página es, tú puedes elegir todos productos customized de aquí en todo el mundo. Sí. Muy bien, bueno, pues te felicito una vez más. Nos ha faltado tu socia, que ya la entrevistaremos, porque bueno, aunque lo hemos firmado para que se pueda apreciar todo lo que tenemos aquí, que ya he dicho, desde un sombrero, una gorra, por cierto, ¿qué es esto que estoy viendo ahí? ¿Qué es esto para sujetar el móvil? Explícame, Nancy, sí. Que no, esta pieza, que no la habíamos esto visto antes. Se llama un pop socket. Ajá. Es para poner atrás del móvil. Uh-huh. Porque muchas veces when you are, tú poner en tu el móvil es aquí y necesitas solamente your, ¿qué tal con eso? Exacto. Parece que tienes una sortija puesta. Sí, claro. Qué bonito, Nancy. Es un detalle pequeñito, pero muy importante. No, claro que sí. Sí. Nos hace un servicio, además. Muy bonito, muy qué práctico. Pues, también, verdad. También para poner en la mesa, ajá, tu móvil se... Ah, ¿se queda ahí sujeto? Sí. Sí, es un, exactamente, es un pequeño coso, pero... Bueno, y la zapatilla, es que menciona tantas cosas bonitas, que mejor que se pase la gente que no esté viendo, que se pasen por la tienda y que lo vean en persona, sí. Tanto las gorritas como los zapatos, que se lo prueben, que lo vean, porque hay que venir a verlo. Necesito que venir, sí. Los horas... Ah, el volante, espérate que... Sí. El volante, que nos vamos en el coche ya, vamos. Es para el volante del coche, sí, ¿eh? Sí, mucho. Por brillo, si no lo habíais visto. Mucho brillo. los del lunes hasta viernes, de las 10 de la mañana hasta las 2, uh-huh, cerramos por siesta, y 5 de la 9 abierto. ¿Otra vez? Sí. Pues estupendo, ya sabéis, pasarlo por aquí por Montevillarri, además se ve desde la carretera y no, yo creo que no tiene pérdida, ¿no? Poner navegado Montevillarri te trae aquí, no sí, hay otra galería. La salida de Diana Park, uh-huh, inmediatamente por Montevillarri, la derecho, y ya estamos aquí. Felicidades, Nancy, eres una gran artista. Gracias, Elena.
con dos mujeres poderosas, son dos mujeres creativas, dos mujeres con ingenio, simpatía, y que de ellos nace esta firma que es Lala y Coles. Y la tenemos aquí justamente en Montevideo, en términos ya municipal de Estepona, bueno, como dicen los alcaldes, en el triángulo, Marbella, Benaví, Estepona, y que aquí vemos toda su creación, todo lo que ellos hacen, crean, está aquí gran parte de ello, y que bueno, pues queríamos felicitar hoy a las dos juntas, a las dos socias, que además se llevan muy bien, y como decía la canción, una morena y una rubia. Bueno, pues vamos primero felicitaros por este nuevo negocio, que habéis sido muy valientes, muy valientes, así que felicidad a los dos, tanto. Gracias. Así como a ti. Gracias. Bueno, cuéntame un poquito cómo es tu trabajo, el día a día, porque te hemos visto en el taller, te hemos cogido Infraganti, con tu trabajo, y vemos que, bueno, que el resultado es precioso. Pero ¿cómo es trabajar con estas piezas únicas? ¿Cómo es tu trabajo en sí? Bueno, es un trabajo que no cuesta hacerlo, porque es algo que me encanta. Me siento súper identificada con la personalidad mía. Vengo siempre súper motivada, porque eso de darle un toque diferente, especial, brillante a todo lo que son artículos, ropa, zapatos, me encanta. Así que lo hago siempre con mucha gana, con todo mi corazón, con todo el amor. Y bueno, es un trabajo duro porque son muchas horas estando sentada, duele mucho la espalda, la vista. Entonces, bueno, es duro, pero mientras que se haga con pasión, mm-hmm, con el corazón, entonces todo surge bien. Entonces, tiene que ser para vosotros una satisfacción muy grande ver cómo cuando alguien se prueba, ya sea una niña, una adolescente o una mujer al fin y al cabo, cómo se realza con estas prendas, ya sea un zapato, un complemento, cómo es ver esa cara cuando se miran al espejo, cuando se prueban algo de lo que hay aquí en vuestra boutique, cómo es la reacción. Pues no lo sé, yo me siento muy, no sé, eso de cuando haces algo que lo ves y el resultado es fantástico y lo ves que lo has hecho tú, te sientes orgullosa, ¿no? Yeah. De tu trabajo, te sientes realizada. Yo me siento realizada con algo que estoy haciendo que me encanta y que veo que el resultado para mí y para todo el mundo es especial, es bonito. Bueno, esta pregunta es para las dos. Cuando habéis pensado en la firma, en la marca de Lala y Coles, ¿habéis pensado para qué tipo de mujer, para qué tipo de persona, sea de la edad que sea, habíais pensado antes a qué tipo de persona queríais vestir? ¿Para qué está enfocado esos artículos, ya sea complemento, sea ropa o arte? Empezamos por ti, Nancy. Ok, sí, es por todo. Para mí, yo parezco por toda la tipo de gente, porque tengo un clase de precios también por tipo de gente. Hay posibilidades con llena, con brillantes o poquito. Ahorita que Chris no vaya definiendo el tipo de persona, para qué tipo de persona, ¿qué habías pensado en tu mente? ¿Cómo habías visto a esa persona ya con estas cosas? Bueno, yo realmente a lo que miro, realmente me miro a mí. Es verdad que el brillo o gusta o no gusta. Están esos dos tipos de personas. Realmente todo lo que hacemos es para toda la persona. También tenemos la oportunidad, como somos taller, cualquier persona podría traer algún complemento suyo, porque podemos llenarlo todo de brillo o poner solo algunos detallitos. Entonces damos la opción a que los clientes vengan y puedan decorar eso a su estilo mismo. Realmente yo, como te digo antes, me siento súper identificada, a mí me encanta. Entonces también tengo en la cabeza que a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el brillo o gusta o no gusta, pero aquí podemos dar siempre un toquecito, más toquecito, depende de lo que la gente venga buscando. A mí me llamaba mucho la atención cuando hacía esta pregunta, era también porque veo estas faldas para niñas y tal, y ellas que cuando somos niñas, ¿no? Estamos en ese mundo que como princesa, ¿no? Es como entrar en otro mundo y sentirte pues bien, ¿no? Porque esto te realza y te sientes como muy bien, ¿no? Como una princesa, como es la expresión, ¿no? Sí, pero de mujer misma también hay que sentirse como una princesa. Claro que sí. Yo me siento como una princesa. Claro. Mira, nosotros los otros días
decir que tú no estabas en otro, no, no podías estar aquí ese día, pero nosotros probándonos gafas y probándonos corona, y nos hemos pasado muy bien porque sí, sí, no hemos sentido tan a gusto con esas coronas, ¿verdad, Nancy? Sí, 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 sí. La idea, ¿no? Es como una princesa, ¿eh? Sí, tú sí sientes de dentro tu cuerpo. Y no, yo soy la reina de mi casa. Exactamente. Que me lo discute, que me va a discutir eso. De todas maneras, también, bueno, tenemos ropas con brillo, hacemos zapatos, hacemos decoración, gafas, artículos de teléfono. Nos dedicamos un poco a hacerlo todo, para decorarte tu casa, como tu coche, o como tu ropa, tus complementos. Entonces, estamos abiertos a un mercado un poco, ¿no?, amplio. La verdad que sois maravillosas las dos, ¿eh? Como persona y trabajando como artista, de verdad, es que no, os va este tipo de estilo, sí, os representa muchísimo a las dos, ¿eh? Y la verdad que estoy encantada de estar aquí. Vamos a recordar una vez más dónde se pueden adquirir, aparte de venir aquí a vuestra boutique de arte, aparte, dónde se pueden adquirir, ¿está la venta en otro sitio? ¿Cómo se pueden adquirir? Bueno, nosotros, aparte de estar aquí todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 9 de la noche, los sábados estamos para abrir solo por la mañana, con horario de 9 a 3 de la tarde. Luego también estamos pendientes de abrir nuestra página web para hacer ventas por toda España. Igualmente por Facebook ya vamos a empezar también a poner todos nuestros productos para que gente de Benalmádena o todo lo que es toda la costa, Algeciras, Cádiz, todo lo que tengamos, que llegue al mundo entero, ¿eh? Ahí está. Podamos dar la facilidad a X personas que no se puedan desplazar aquí. Tenemos muchos proyectos, pero bueno, acabamos de empezar y vamos poco a poco. Poco a poco vamos a ofrecer más productos. Y a ver qué tal. Bueno, Nancy, yo sé que tenéis muy buena clientela, que los otros días me he pasado por aquí y justo cuando salía he visto caras muy conocidas, sí, no vamos a mencionar nombre, pero sí de muy alto nivel, y que, bueno, pues valora mucho estas cosas. Sí, ella es enamorada de la tienda, y ella encanta mucho de bling. También el arte, esta felicidad es a nosotros y es un cliente regular ahora. Viene mucho, claro. Sí, sí, sí. De verdad, os deseo muchísimo éxito, que lo merecéis, porque sois trabajadora, luchadora, creativa, y eso hay que valorarlo. Así que de verdad, enhorabuena. Gracias. Y a triunfar. Gracias. Gracias. Gracias.